¿Qué tal, neurofan? Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal y creador del programa Supercepción, con metodología que te permitirá entender lo que las personas no te dicen, como lo hacemos en este canal. Y en este episodio analizaremos el neurolenguaje de dos personalidades de las redes sociales, Carlos Master Muñoz y Diego Rosarín. Creí en ti realmente. Nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras. Quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Ah, 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 ah. De acuerdo con su propio libro, 11 mentiras de las escuelas de negocios, Carlos Muñoz es un emprendedor mexicano multipremiado que inició de cero y ahora cuenta con negocios en 19 países en toda Latinoamérica. Estudió 2 carreras y 3 maestrías y ha publicado 9 libros. Pretende recibir $1 de cada persona que reconozca su influencia el día de su muerte. Reconoce también que vende humo, interpretando esto como la capacidad o su capacidad de vender intangibles, y tiene un extraño fetiche por los lentes feos, sacos estrafalarios y barba de Rasputín. Tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores con temas de marketing, negocios y emprendimiento. Por otro lado, Diego Rosarín, de acuerdo con el sitio de mentes.mx, es un brasileño con maestría en Experience Design y Good Design. Ha trabajado en PepsiCo y actualmente es CEO de Foodología. Tiene un canal de YouTube con su propio nombre y cuenta con más de 200,000 suscriptores con temas filosóficos y pensamiento contemporáneo. El 19 de marzo del 2021, Carlos Muñoz publicó con título Debate con Diego Rosarín, Master Muñoz, donde ambos influencers exponen sus puntos de vista. En este análisis trataré de ser lo más imparcialmente posible y describiré lo que el neurolenguaje de cada uno de ellos está diciendo, sin pronunciarme si estoy a favor o en contra de lo que están comunicando. Únicamente me limitaré a interpretar lo que dice el lenguaje corporal de ambos debatientes. Nadie tiene la verdad absoluta. Si tú crees que he malinterpretado el neurolenguaje de alguno de ellos, tu favorito, bienvenido a tu punto de vista, pero con argumentos y no con creencias. Escríbeme tu interpretación y por qué lo has hecho así. Y ya que andas ahí abajo, aquí en los comentarios, dale una suscribida a este canal, activa la campanita y comparte este episodio. Ay, también dale una me gusteada de una vez. Segundo cero. El video comienza con Carlos y Diego sentados. La posición de Carlos Muñoz es reveladora. Nota cómo está en una posición incómoda, lo que revela incomodidad. Pero además forma una barrera con su antebrazo izquierdo, bloqueando la presencia de Diego Rosarín. La proxémica también es reveladora. La inclinación de su torso está lo más alejado posible de su contraparte y la falta de contacto visual hace evidente su desagrado por realizar este debate. Por su parte, Rosarín en apariencia tiene una posición un poco más relajada y abierta, aunque la mano empuñada tocando la barbilla refleja una tensión latente. La falta de contacto visual y la proyección del pie hacia otro lado puede ser un indicio de que desea retirarse. Si no, no nos va a dar suficiente tiempo para pelearnos, güey. Sí, güey. ¿Necesitamos estar ya? ¿Ahí viene? Hey, TikTok. Cuando están a punto de comenzar, Muñoz se reacomoda en el asiento, se acomoda el saco abotonado para luego frotarse las piernas con las manos y finalmente tocarse la frente con la mirada y mentón dirigidos hacia abajo. Todos estos signos no verbales están relacionados con la inseguridad o la incomodidad, lo que revela esta parte en Muñoz. Por su parte, Rosarín, manteniendo la misma posición,
solo tiene apaciguadores en la punta de los dedos, indicando algún grado de ansiedad, aunque en mucho menor medida que la reflejada por Carlos Muñoz. Carlos Muñoz comienza el debate con signos no verbales de derrota. Respeto ante todo, güey. Claro, güey. Pero hay cosas que no estoy de acuerdo y que se externen lo que sea. Comienza el debate y el episodio y los dos participantes se saludan. En apariencia es un saludo de igualdad, es decir, los dos se dan la mano en forma vertical. Dada la posición de Muñoz, este queda mostrando el dorso de su mano, ganando la partida como dominante, al menos para los espectadores. Sin embargo, tanto Muñoz como Rusarín, cuando retiran el saludo, su mano se queda posicionada con la palma hacia abajo, siendo Diego el que muestra más evidente esta posición. Esto indica que ambos son personajes muy dominantes, pero reconocen que en este evento están en igualdad de circunstancias. Por ahí hiciste un comentario que no estabas de acuerdo con mi definición de marketing. Además, me comentaste que hay algunas cosas que yo hago en las cuales no estás de acuerdo. Me encantaría escuchar por qué. El primer uso de la palabra, Diego agradece la invitación y cuestiona a Carlos del por qué su invitación. Mientras que Rosarín mantiene una postura abierta con las manos, recargado en el respaldo y con un cruce de piernas, más bien de comodidad, enviando un mensaje no verbal de precisamente comodidad, apertura, aunque también de distanciamiento. Mientras Muñoz mantiene una postura de manos cruzadas y entrelazadas y con un leve movimiento con los dedos a la altura de la zona genital, comunicando incomodidad y nerviosismo. Mira, ya que estamos turnando la moneda, el balón de mi lado, Capi, así es, agarramos aquí el balón como sea. Date. Te voy a decir que me preocupa que con la potencia mental que tenemos, porque la verdad es que tenemos potencia mental, tenemos la capacidad de llegar a muchas personas. Cuando Muñoz comienza a hablar, lo hace sin contacto visual. Tiene la mirada hacia el suelo y tartamudeos. Este neurolenguaje está relacionado con sumisión, inseguridad, temor o que no desea confrontar directamente a la contraparte. Caso totalmente opuesto en el caso de Rusarín, que en ningún momento pierde el contacto visual, comunicando mayor dominación y seguridad, aunque muestra ansiedad porque en todo momento juega con los dedos comunicando este nerviosismo, pero mucho en menor medida, o bien como apaciguador que lo ayuda a soportar los desacuerdos de Muñoz. Y me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Uh-huh. Se mete en el lado de la negatividad, güey. Uh-huh. Me preocupa que lo que está haciendo Diego Rusarín es transmitir un poco del lado oscuro, güey. Uh-huh. Y eso, güey, sinceramente no me parece. O sea, siento que es un desperdicio de tu talento, güey. Okay. Es un desperdicio de tu talento que te dediques a transmitir energía negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey. Si... Cuando Muñoz le manifiesta su perspectiva de la negatividad de sus mensajes, Rusarín asiente con la cabeza, mostrando empatía y dando una instrucción no verbal a Muñoz que prosiga con su punto de vista. Pero cuando Muñoz le dice, pero eso, güey, Rusarín se toca el ojo con el dedo, reflejando molestia o desagrado y con el fin de dejar de ver a su agresor verbal, aunque sea por algunos momentos, para luego intensificar este adaptador de frotarse los dedos de su mano contraria para calmar la tensión. Siento que es un desperdicio de tu talento, güey. Okay. Es un desperdicio de tu talento que te dediques a transmitir energía negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey. Si... Cuando Carlos califica de cabrón a Diego, vuelven los signos no verbales de molestia y se muerde los labios. Por primera vez, Diego desvía la mirada al tiempo que hace una compresión labial, signo no verbal o un indicio de que le caga que le estén hablando de esa manera. Ahorita vivimos en una época que se llama positividad tóxica. Lo que hay exceso es un exceso de un optimismo mal fundamentado y un pensamiento mágico que está colgado de mentiras e ideología, el cual cuando se cuestiona se ve como que, ¡ay, qué negativo! O sea, ¿qué generación de cristal realmente que no están dispuestos a afrontar que la vida no son buenas noticias?
La noticia está llena de negatividad. La realidad está llena de negatividad. Si fuéramos más capaces de tolerar la frustración al mismo tiempo que el optimismo, seríamos mucho más maduros y realistas en las tomas de decisiones. Lo que le sobra a esta generación es optimismo mal fundamentado. Rosarín expone su punto de vista respecto a las generaciones de cristal y positivismo tóxico. Diego puntualiza con ambos dedos, índices al mismo tiempo. En estos movimientos hay sincronía y simetría, lo que es un signo no verbal de que hace un gran énfasis en ese punto de vista del que está totalmente convencido. Después, cuando reconoce que se cuestiona a esa postura, Diego pone una barrera con ambas manos para luego entrecruzarlas. Esto es un rechazo a las nuevas ideas que él está escuchando. Cuando dice que si fueran más capaces de tolerar la frustración, señala hacia arriba con su dedo índice, invocando la divinidad e imponiendo su punto de vista. El hecho de que tú des un mensaje negativo va a provocar negatividad. Ojo, no es lo mismo que crítica que negatividad. Te pongo un ejemplo. Sí. El otro día en un video lanzas y dices, es que el marketing es el arte de vender falsas ilusiones. ¿Cuál era la frase? Era una cosa así. No, dije, el marketing es prometer de más y entregar de menos. Esa mamá. Carlos Muñoz insiste en el impacto negativo del discurso de Diego. Frecuentemente le apunta con el dedo índice, que es un signo no verbal de hostilidad y señalamiento acusatorio. Pero no solo eso, sino lo hace de manera simétrica y sincrónica, por lo que hace este mensaje emocional y enfático, así como consciente. Carlos duda en una frase respecto si el marketing, por lo que extiende la mano con la palma abierta, siendo este un signo no verbal, un regulador, donde de manera indirecta se invita a Diego que complemente la idea. Básicamente, ambos personajes quedan congelados en la misma postura en cuanto empezó el debate, comunicando exactamente lo mismo. El marketing para mí es el arte de ayudar a la gente y de perder primero para después ganar algo. Pero, económicamente, es parte del sistema, ¿no? Pero pierdes primero. Es el arte de ayudar, güey. Fíjate la definición de marketing. ¿Tú sales con esa definición? Carlos expone su propia definición de marketing. Hace énfasis que en esa definición es según su criterio. Se señala con ambas manos, lo que hace congruente con su definición. Sin embargo, la amplitud del ilustrador es muy estrecha. Nota la distancia que guarda entre ambas manos, lo que es un indicio de que en su concepto del marketing hay muy poco margen de apertura a otras ideas. Muñoz proyecta las manos de su torso hacia afuera cuando habla de ayudar, lo que lo hace congruente con sus palabras. Carlos tiene la firme creencia que ayuda a las personas y que el marketing lo hace posible. Por su parte, Diego rechaza que esta idea, según se puede percibir por la proyección de sus labios hacia afuera, pero no solo eso, sino que esta idea le incomoda de sobremanera. Así lo comunica sin palabras al acomodarse en el asiento hasta entonces muy cómodo. A ver, tenemos que entender que hay una responsabilidad civil, güey, por la capacidad intelectual que tenemos, que, o sea, literalmente, yo prohibiría algunas partes de tu comunicación, güey. Yo te literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura, güey, por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abajo. Muñoz no logra poner en orden sus ideas y cantinflea al principio para luego solicitar hipotéticamente a las autoridades que censuren a Rosarín. Al final de esta intervención, Carlos apunta doblemente con sus dedos índices a su contraparte, siendo muy enfático en su acusación y señalamiento. Por su parte, me parece ver que a Diego, que está empuñando su mano izquierda, unos momentos dando con esto algunos indicios de rabia contenida. Muñoz tiene un contacto visual en muy pocas ocasiones, lo que podría ser un indicio que se siente intimidado. Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pero espérame, Diego. No te me des... Me estoy desviando. ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que es un set, o sea, todo el sistema operativo. Rosarín cuestiona el pensamiento mágico y le pregunta a Carlos por qué cree lo que cree,
Muñoz modifica su postura de interés, es decir, su tronco hacia afuera, hacia adelante, para hacer lo opuesto, es decir, se reclina hacia atrás y junta las manos con las palmas pegadas. El hecho de alejarse de Diego es un indicio de rechazo o alejamiento a su postura de la contraparte. Juntar las manos como haciendo una oración es un gesto o petición que después trata de verbalizar con no me estés des. Rusarín completa la frase negando con su voz y su dedo índice, haciendo un emblema de negación. Muñoz contesta dibujando un cuadrado en el aire diciendo que es un set. Pero el ilustrador de cuadrado parece que refleja más la personalidad y la mentalidad que está ilustrando Muñoz. Es decir, parece que Carlos está atrincherado con su punto de vista y no abre su mente a otras ideas. Rusarín se mantiene abierto del pecho, pero cerrado de las piernas, creando como una barrera entre él y Carlos, lo que puede indicar una posición defensiva por parte del brasileño o bien simplemente de comodidad. ¿Qué crees, cabrón? Que lo que tú vas a ir a hacer a la vida es ir a vender falsas expectativas. Yo no sé cómo eso duermes. Es el marketing, güey. El marketing. Yo no sé cómo duermes con eso, Diego. O sea, uh-huh. Yo no podría dormir sabiendo que le dije a alguien, güey, que vaya a abusar de la gente para vivir, porque eso es parte de cómo funciona el sistema. Ahora, tú dices... O sea, ¿tú crees que mi crítica al marketing fomenta el marketing? Sin duda alguna, fomenta un marketing negativo. Fomenta un marketing de peste. Carlos, parafraseando a Diego, argumenta que el mensaje es vender falsas expectativas. Al mencionar esto, Muñoz deja ver un gesto de desagrado en su rostro, como se puede apreciar la activación del labio y el surco nasolabial en su rostro. Carlos finaliza su comentario con la frase... Yo no sé cómo duermes un par de veces, pero al mencionar esto hace un gesto de intención de levantarse y ponerse de pie, al tiempo que proyecta su tronco al frente en dirección a Rusarín, apunta con su dedo índice y hace un contacto visual. Todo esto en su conjunto es un mensaje hostil y de señalamiento y dominación. Sin embargo, sus tobillos cruzados contradicen este mensaje, restándole fuerza a este mensaje de dominación. Por otro lado, Diego devuelve brevemente el señalamiento con su dedo índice y muestra un regulador con su mano extendida, mostrando la palma como señal no verbal de que pare su ataque. El hecho de mostrar la palma de su mano hacia abajo muestra el dominio de la situación. Rusarín también proyecta su cabeza al frente. Sin embargo, el mensaje en este contexto es también de agresión como respuesta a lo que les está diciendo. Respóndeme la pregunta, el hombre, pues ¿cómo depende. Le quieres llamar? ¿Es bueno, de origen, de nacimiento, es bueno o es malo? Carlos, no sabes de lo que estás hablando. O sea, ¿por qué? La idea de que el hombre es bueno o malo depende del contexto. Un hombre creado por lobos es un lobo. O sea, ¿cómo vas a decir que el hombre es de bueno o malo por naturaleza? De nacimiento. No existe tal cosa como la naturaleza humana en términos de bien o mal. El bien o mal es un contexto moral contingente. ¿De qué estás hablando? Ante el desacuerdo sobre la naturaleza del hombre por nacimiento, Rusarín aleja su cabeza de Muñoz por un instante frunciendo el ceño. Esto es también un gesto no verbal con rechazo y conflicto, probablemente causado por la posición del autonombrado máster. No es que nos hayamos salido, lo que es que Diego no está haciendo nada. O sea, Diego lo único que hace es que te intercede con debates filosóficos para irte para atrás. En debates filosóficos no vamos a llegar a nada, Diego. Pues te voy a decir una cosa. Es una frase típica de alguien que no sabe lo que está hablando. Claro, güey, te voy a decir algo. Cabrón, si yo te voy a decir una cosa. Cuando Muñoz acusa a Diego de que no hace nada, este último ríe, pero con una sonrisa burlona. De acuerdo con Sergio Rulicki, la sonrisa burlona consiste en estirar de manera forzada la comisura de los labios de manera más exagerada que una sonrisa auténtica. Está muy chingón que filosofemos, pero a ver, dame una cosa que mañana pueda utilizar alguien que está allá afuera. Ese chavito de 17 años que le arruinaste el cerebro, que lo hiciste pensar en la falsedad y en la negatividad, y que hoy está deprimido pensando en que el mundo es malo, güey. Dale algo que pueda utilizar. Cuando Muñoz solicita a Diego de que le facilite un contenido más práctico, hace un ilustrador colocando una de sus manos hacia adelante en forma vertical, con un espacio muy pequeño entre ambas.
Esto es coherente con su mensaje, considerando el espacio de sus manos con el contenido sugerido, es decir, mucho más acotado y menos distanciado. En otro contexto, este gesto está asociado con la medida de un miembro viril. Las manos las mueve en sincronía y repetidas ocasiones, lo que sugiere un gran énfasis de lo que está hablando. Ahí te va. Por eso el contenido que haces me parece profundamente tóxico. Porque tú presupones que la manera como funciona la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es darles una herramienta para sobrevivir, cuando lo que estás realmente haciendo es perpetuando la miseria. Cuando Rusarín se refiere a que al parecer el contenido de Muñoz es profundamente tóxico, junta la punta de los dedos, un gesto no verbal de precisión, y mueve la mano en repetidas ocasiones de arriba hacia abajo, comportamiento relacionado con el énfasis, haciendo con su mano derecha, haciendo este argumento, algo pensado desde su cerebro lógico, aunque con falta de argumentos razonables al hacerlo asimétrico. Si nadie se da la tarea de hacer los cambios difíciles, complicados, complejos, etéreos, ponle el nombre complicado que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? ¿Placebos hasta que nos muramos todos? ¿Es en serio? O sea, ¿esta es la seriedad con la que te tomas las cosas? Complicados, complejos. Si nadie hace la tarea de hacer los cambios y señala varios adjetivos, sus brazos tienen un movimiento de fase centrífuga, es decir, desde su tronco hacia afuera. Este gesto no verbal está relacionado con la autodefensa o bien que busca convencer de su punto de vista. Aunque sus movimientos son rápidos, dando un mensaje no verbal de algo de descontrol. Me encantaría, y vamos a hacer un análisis de la cantidad de mensajes que me llegan. Pero es que estás hablando solo de ti. Claro, no estoy hablando de mi tribu, estoy hablando de mi tribu. En mi tribu, los resultados económicos, porque acá lo podemos medir, güey. Lo bonito de la filosofía es que como no se mide, no, pero miren, es que no, ese pinche mundo. Como tú no lo entiendes. Mira, mira lo poderoso que soy, Diego Rusarín, hablando de filosofía. Acá medimos los resultados, güey. Yo me duermo en la noche sabiendo que un güey me mandó el mensaje que dice, mi negocio acaba de facturar el doble, cabrón. Y esos mensajes, güey, los tengo a diarios a cientos. Claro. Eso es lo que me deja dormir a mí de noche, güey. Claro. Sí, eso es... Cuando Muñoz dice que habla solo de su tribu, Rusarín mueve negativamente la cabeza al tiempo que la aleja y muestra las palmas extendiendo sus brazos con una amplitud larga y amplia, lo que revela que estas palabras le llegan en lo emocional. Al realizar este movimiento de manera lenta, está comunicando control. Cuando escucha que Muñoz recibe cientos de mensajes de agradecimiento, Rusarín no oculta una expresión mixta entre sorpresa e incredulidad. Se observa cómo alza las cejas y deja caer la quijada y hace un movimiento repentino y rápido de cabeza al tiempo que suspira. Sí, con eso duermo. No, me queda claro. Que es un número, que es medible, güey. Carlos, yo creo que a mí y a todo el mundo le queda claro que la visión que tú tienes solo se trata de ti y de tu tribu. No, eso no hay que decirlo más, me queda clarísimo. O sea, tú solo estás viendo tu resultado, tu contenido, tu engagement, tu tribu. Está clarísimo que tu idea eres tú. No hay nada que convencer a nadie. Nuevamente, Carlos Muñoz confiesa que con eso duerme. El neurolenguaje de Diego es de suma incomodidad. Nota cómo se retuerce en el asiento, cambia de una pierna cruzada a otra y segundos después muestra las palmas de las manos proyectadas hacia adelante en un gesto no verbal de rechazo a los argumentos de Carlos, al tiempo que le dice que le queda claro que la visión solo se trata de él y su tribu, lo que deja a un congelado Muñoz con las manos en el regazo y los tobillos cruzados hacia el interior de la silla donde está sentado, posición que ha mantenido el máster en la mayor parte del tiempo que ha durado el debate. Insisto, esta posición encorvada, las manos cubriendo los genitales, una posición de vulnerabilidad, tobillos cruzados, pueden significar desde un rechazo a nuevas ideas hasta una necesidad de protección. De cualquier manera, son signos no verbales con una connotación muy negativa. Emprendedores y viajar en jet y tronar champañas. O sea, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. El antropoceno, la colapso de la demanda agregada, la deuda estatal. Diego sigue su embestida argumental ante un inamovible Carlos Muñoz. Los signos no verbales antes mencionados continúan presentes. Ahora, ese 9% de la gente que traza su propio camino está sola en ese recorrido.
Cuando Muñoz habla del 9% de las personas que traza su camino, Rusarín ofrece una risa burlona, intimidando y debilitando aún más a Muñoz. Diego al final da muestras de impaciencia al mover la punta del pie, cosa que ya había hecho en varias ocasiones anteriores a lo largo de este debate, pero ahora quise señalarlo. No, lo que presupongo es que con esa capacidad de análisis que tienes, güey, también deberías bajar a la cancha, güey, y ayudar uno a uno, agarrar la mano, cabrón, y decirle, a ver, güey, vente para acá. Una pregunta. Porque además de ver allá arriba las cosas, también quiero que las veas abajo, que agarres al cabrón y digas, te voy a llevar de la mano. Porque, güey, si tú crees que no sería más fácil para mí nada más ponerme a filosofar, no, es que mira, las empresas públicas allá. Cuando Carlos le sugiere que debería de llevarlos de la mano, lo hace con la mano dirigida hacia abajo, mirando a un imaginario seguidor inferior. Es curioso este signo no verbal porque delata que Muñoz ve por encima a sus seguidores o los cree inferiores. Él desde un punto más alto e imaginando a otro en un punto más bajo. Curiosa revelación de la personalidad. Por su parte, Diego empuña su propia mano cuando escucha la sugerencia, lo que revela que eso lo irritó o le causó escozor, porque este signo no verbal es de ira reprimida. Un par de cosas. Primero, esta noción de que el éxito se mide por el engagement, por el tamaño de tribu, de nuevo, es tu criterio, es un criterio a priori, ¿ok? Lo segundo es, haces este comentario como no, diciendo... ¿No será esa como una justificante para poder, esa de que no se mide con el tribu, para justificar los malos resultados que has tenido en redes sociales? ¿Son malos mis resultados de redes sociales? A criterio mío, sí. Ok. No, o sea, digo, tú sabes que no me dedico a eso. Te pregunto si no es una justificante. No sé si tu mente atrás de la cabeza está pensando y está diciendo... Ah, bueno, pues es que mira, si no digo esto, güey, ya me puedo sentir más tranquilo, güey. Yo te voy a decir, yo le digo a toda mi gente, cabrón. Ajá. Lo triste, lo duro de las redes sociales, cambia el adjetivo, lo duro de las redes sociales es que las puedes medir, güey. Sí. Carlos le cuestiona si Diego no justifica los malos resultados en sus redes sociales a un imperturbable Rosarín, que en lugar de contestar le cuestiona si son malos, técnica utilizada en todo el debate. Sin embargo, ante la aparente calma de Rosarín, veo un anclaje en la posición ya que se le ve tenso ante los cuestionamientos de Muñoz. Me parece que la tensión más evidente es la que muestra la mandíbula, lo que está asociado con ira reprimida nuevamente. Diego no está contento con lo que le está diciendo el máster Muñoz. Y con tu potencia mental, porque eso lo reconozco, Diego. ¿Quién es mayor que la tuya? No lo sé. Creo que podemos, estamos a la par. ¿Ah, sí? Con tu potencia mental, el tamaño de tribu que tienes es hiper mediocre, güey. O sea, y te voy a decir otra cosa. Sí. Tienes aquí gente que te ayuda, tus managers, tu todo, güey. Yo, si estuviera volteando a ellos, les diría, cabrón, ¿cómo es posible que Carlos, que está más pendejo que yo, tiene tanta comunidad cuando yo no la tengo? Es que... yo creo que ahí estás, algo está pasando mal, güey. Porque con tu ancho de banda, güey, no estás dando, güey. No estás dando el impacto que necesitas allá afuera. Ya. Diego cuestiona la afirmación de Carlos sobre los que los dos tienen la misma potencia mental con un curioso así. Lo curioso es que Rosarín sigue anclado en la misma pose. Cuando Muñoz afirma que sus resultados son hipermediocres, Diego tiene un gesto de intención de tomar la palabra para luego cerrar la boca como un gesto de autocensura, ya sea por la falta de argumentos o por moderación. Diego sigue con su misma pose ancla, pero la rompe cuando asiente con la cabeza a la afirmación cuando escucha, Carlos está más pendejo que yo. Revelando sin palabras que en realidad cree en lo que acaba de oír. Dale tiempo, habla entonces, adelante. que de nuevo, partes de este criterio a priori de que eso es un indicativo, ¿no? Y obviamente entiendo por qué te estás refugiando atrás de esta idea de decir que mi tribu es mediocre porque es pequeña, porque probablemente sabes que es el único criterio en donde eres un poco mejor que yo. Y lo cual no me importa, Carlos. O sea, está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. A todo el mundo le queda claro que tu ego es sumamente importante. Está bien. O sea, si tú te sientes a gusto contigo mismo y te ves en las mañanas con respeto y orgullo, me da mucho gusto por ti. Sinceramente me da mucho gusto por ti. Tu criterio no es el mismo que el mío y no es el mismo que el todo. O sea, aplicar tu criterio del éxito a todos los demás es imponer tu criterio del éxito sobre los demás. Y ahí hay una... Y ahí hay una parte de prepotencia muy grande. Y justo estabas diciendo que tú con este ancho de banda y esta capacidad intelectual, si tú no llegas a mi ancho de banda y a mi capacidad intelectual, ¿qué te hace pensar que me pudieras decir qué hacer con mi ancho de banda y mi capacidad intelectual? El moderador del debate señala el turno de hablar de Rosarín,
reconoce que bajo el criterio sobre el número de seguidores, Carlos es un poco mejor que él mismo. Al decir que esto ofrece la palma de la mano, lo que es un signo no verbal de franqueza y extroversión, para después afirmar que no le importa, pero haciendo una barrera con sus manos. Esto es una señal no verbal de que Diego busca protección ante la situación, lo que revela que en realidad le importa más esta situación de la que afirma verbalmente. Cuando afirma que todo el mundo le queda claro que su ego es sumamente importante, señala con el pulgar hacia atrás, mostrando su posición despectiva a aquellos a los que se está refiriendo. ¿Qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? ¿Ves? Todas tus presuposiciones parten de que tú ya tienes razón antes de empezar tu argumento. Yo creo que tú no sabes por qué sabes lo que sabes. Y eso es muy peligroso, porque te sigue demasiada gente. Y la gente cree que tú sí sabes de lo que estás hablando. Y yo creo que tú nunca te has cuestionado por qué crees lo que crees. Rusarín ahora apunta su artillería hacia un inmóvil Carlos Muñoz. Diego da muestras de hostilidad al apuntar con su dedo índice y la proyección de su cabeza ligeramente hacia adelante. Apunta con su dedo a Muñoz en varias ocasiones e incluso apunta a la divinidad, es decir, hacia arriba, como un gesto no verbal de imposición a su punto de vista. Pero en la definición multidimensional del éxito, hay algo de la definición del éxito profesional de Diego Rusarín que yo no entiendo. Porque por alguna razón no alcanzo a entender. Y eso quiero que nos lo expliques, güey. En el éxito profesional, de ¿cuál sí qué significa el éxito profesional de Diego Rusarín? Te digo cuál es mi éxito profesional, güey. Todo mundo lo sabe. Mi éxito profesional es saber que el día que yo me muero, vamos a tener el funeral más grande de la historia. Y te voy a decir una cosa, Diego. ¿Es verdad? Es verdad. 1,000,000 de personas van a llevar $1 a mis hijos como una seña, como una señal de que alguna herramienta, algún video, alguna mentoría, alguna conferencia mía les ayudó en su vida a nivel práctico. El que asistan a mi funeral es un reconocimiento del impacto que tuvo en su vida. Uno por uno, güey. Y yo voy recorriéndolo. Ahora Rusarín está en modo defensivo, adoptando una posición de guardia con los dedos entrelazados, mostrando el dorso de la mano en dirección a Muñoz, formando una barrera como signo no verbal de protección, para después romper la tensión con una risa. Cuando Muñoz afirma que cuando se muera vamos a tener el funeral más grande de la historia, Rusarín muestra una gran sorpresa e incredulidad al punto de preguntar si es verdad, lo que le provoca mucha incomodidad, ansiedad y autocensura. Observa cómo por un momento atraviesa su índice, su dedo índice, delante de su boca como un gesto de autocensura. Vamos a pensar de la vida. Güey, pues si quieres nos podemos hacer eso, güey. ¿Existimos o no existimos? No, no ¿existimos? ¿Quieres entrar a eso? No podrías, igual, no sabes. Igual y podemos hablar de si existimos o no. Igual y todo esto es una construcción en tu cerebro. Igual y somos un sueño, güey. Igual y todo esto está pasando en un sueño porque tenías tantas ganas de debatir conmigo, güey, que tu mente lo está construyendo. Carlos. Igual y despiertas mañana. Carlos, no te humilles. A nivel así, de no, filosofía, no. Igual y despiertas no mañana, Diego, y esto todo fue una construcción de... No lo sabemos. Carlos, eso es ridículo lo que estás diciendo. O sea, tienes un problema de ego tan grande. Me parece ridículo que cuestionas todo al punto... ¿Y tú no? Y tú no cuestionas tu propio punto de vista. Muñoz, en un intento de ser sarcástico, trata de exponer la falta de practicidad de los temas de filosofía y pensamiento crítico de Diego. Observa cuando pregunta si quiere ponerse a pensar. Muñoz se recarga en el sillón alejándose de Diego, o bien del acto de ponerse a pensar. Cuando Muñoz pregunta si existimos y Diego le dice que no podría, le genera gran incomodidad que Carlos se tiene que reacomodar en su asiento, hasta entonces cómodo, por supuesto. Cuando Carlos Muñoz cae en lo absurdo, comentando en la posibilidad de que todo lo que estamos viviendo sea un sueño, el gesto inconsciente de Diego es interrumpir el contacto visual de dos maneras. En primer lugar, desviando la proyección de su rostro, dirigiendo su rostro hacia otro lado. Y como segundo recurso, el cerrar los ojos. Neurolenguaje que indica que Rusarín es muy visual y no quiere ver lo que está sucediendo ante esos ojos.
Por otro lado, su cabeza la aleja de Muñoz y de sus disparates. Carlos le echa en cara las muchas ganas que tenía Diego en debatir con él, que provoca que en repetidas ocasiones Rusarín repita su nombre, pero con el mismo neurolenguaje descrito anteriormente. Carlos, Carlos, Carlos. Diego le muestra la palma de la mano en forma vertical, un regulador que le indica que debe de parar de hablar, al tiempo que acomoda la silla, se acomoda en su silla, signo no verbal del momento incómodo que están viviendo. Rusarín en esos momentos. Yo te soy sincero, muchas de las cosas que veo, no solo en tu contenido, pero en muchos de los contenidos que critico, son características de culto coercivo. ¿Okay? Lo cual, tú me dijiste, es que yo quiero que llegues al futuro y veas atrás y no tengas vergüenza de que hiciste a la gente pensar cosas negativas. Yo te diría, muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en 5 años. Aunque Rosarín le dice a Muñoz que es muy probablemente que su actividad sea ilegal en 5 años, a lo que Muñoz asiente con la cabeza, que en este contexto Carlos no está reconociendo o aceptando el argumento de la ilegalidad que le dice Diego, sino es un signo no verbal que le indica a Diego, a Rosarín, que puede continuar con su argumento. ¿No les da vergüenza gastar tanto tiempo y tanto dinero leyendo libros vacíos que repiten las mismas fórmulas, promesas fantasiosas tantas veces y no se dan la tarea de leer a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Kant, a Descartes, a Hegel, a Nietzsche? O sea, no entiendo cuál es la necesidad de cegarse en una postura sesgada, cognitiva, de ya tengo la razón, aunque nunca he leído la postura contraria. Eso es lo que me preocupa. Yo no te estoy diciendo que no leamos esa postura, Diego. Yo lo que te estoy diciendo es... ¡Hazlo! Mira, y déjame te digo una cosa. Cuando Diego critica la lectura de libros vacíos, Carlos convenientemente toma agua que le ayuda a disimular una falta de contacto visual, pero la vulnerabilidad del llamado máster también se hace presente en el gesto de abrocharse el saco amarillo, sin albur por supuesto. Las manos cubriendo los genitales, los tobillos que hasta ahora un poco más adelante de su asiento, su encorvamiento corporal y su quijada dirigida hacia abajo, es un neurolenguaje que Carlos en este momento está transmitiendo de inseguridad e intimidación. Para ti el dinero existe en un mundo etéreo, ¿no? En donde no hay... No, no existe en un mundo etéreo. Si quieres darlo gratis, lo damos gratis. Es un medio necesario. Nuevamente, Muñoz trata de ser sarcástico respecto al dinero que sugiere que existe en un mundo etéreo para Rusarín. Y este nuevamente impone con el dedo índice apuntando hacia arriba sus argumentos. ¿Para cierre? Ahora sí, ya ha contado. Me voy a subir ya arriba de tanto ego. Tu primero, tanto yo dolor primero. Que veo aquí. ¿Un minuto? ¿Quieres tú primero o yo primero? No nos va a dar un minuto, Luis, ¿eh? No nos va a dar un minuto porque no llegamos a nada. Porque nos... A ver, a toda la gente que está viendo esta transmisión, ¿qué creen? Que lo que estaban viendo era falso. Porque en realidad es una construcción de su cerebro. No están en el momento en el que están. El teléfono que tiene en su mano no existe. El moderador anuncia el cierre y el neurolenguaje de Carlos es de inseguridad y nerviosismo. Se acomoda en su asiento, se cierra el saco, etc. Por su parte, Diego también muestra este nerviosismo al acariciar su barba para bajar la tensión y como apaciguador del enfrentamiento de los puntos de vista con su contraparte. Carlos finaliza su intervención siendo sarcástico y tratando de ridiculizar la posición de Diego. Afirma que en realidad son lombrices e insectos, un desliz verbal que pudiera reflejar cómo realmente percibe Carlos a otras personas por su elección de palabras. Y la reacción de Rusarín no varió como en ocasiones anteriores, risa para aliviar la tensión. Así que... mejor vayan a seguir a Diego para que no despierten de ese sueño. Pero si crees que en este mundo real tú puedes marcar diferencia y que no estamos viviendo un sueño, yo te quiero llevar a un mundo diferente. Yo te quiero llevar a un mundo en donde hay libertad, en donde hay legado, en donde hay liderazgo. Y eso se construye codo a codo, tú y yo todos los días. Mejor sigan a Diego, sugiere
que estas lombrices a insectos sigan a Diego, pero su neurolenguaje no comunica nada. Quedó anclado en la pose que mantuvo Carlos todo el debate. Yo te agradezco la conversación, te agradezco la invitación. Creo que requiere valor platicar con personas que tengan un punto de vista opuesto al nuestro. Y yo creo que esto debería pasar más seguido. Yo creo que más gente debería estar dispuesta a escuchar personas con las que no están de acuerdo. Porque en las cámaras de eco, donde todo el mundo está de acuerdo y se democratiza los puntos de vista... En el turno para despedirse de Rusarín, no hace más que agradecer la conversación, haciendo contacto visual con Carlos. Sin embargo, este último interrumpe ese contacto tomando un oportuno sorbo de su agua. Su neurolenguaje se ve, del de Rusarín, se ve mucho más relajado que a lo largo del debate, y eso le da mayor credibilidad y empatía en sus palabras finales. Gracias, Diego, gracias a ti, y bueno, gracias al instituto que hizo esto posible. Ojalá. El saludo se da en un tono de igualdad, al parecer los dos se sonríen y con contacto visual, quedando en aparente buenos términos. Diego mantiene una pose de interés, tronco y rostro proyectados hacia adelante, haciendo contacto visual con una sonrisa. Carlos, por su parte, refiere que ojalá pronto hagan algún tipo de trabajo juntos. Sin embargo, su neurolenguaje revela que en ese momento no desea volver a tenerlo en su espacio. Su neurolenguaje lo delata porque al expresar su deseo es notorio el distanciamiento que toma alejándose de Rusarín hasta que toca el respaldo de su asiento. En su vida lo va a volver a invitar. Después hace un gesto de intención al cambiar su peso y mover sus manos hacia las rodillas, pero luego se las acaricia comunicando aliviar una gran tensión que experimentó hasta en ese momento. Diego, gracias. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Ay, güey. A descansar. Nuevamente se despiden por segunda ocasión y Diego ofrece la mano mientras Carlos tiene un lenguaje no verbal de deseo de huida. Sus manos en las rodillas y su centro de gravedad dirigido a las mismas lo hacen más que evidente. Rusarín es el único que aplaude al final. Hacer el análisis de personas siempre deja inconforme a algunos. Los fans de Carlos Muñoz, al igual que los de Diego Rusarín, señalarán que de parcialidad o de sesgado este análisis. En caso de no agradarle la interpretación que hice al respecto de alguno de ellos, no es la intención y se vale no estar de acuerdo o señalar algún contexto que yo no vi. Fue un debate largo y hay mucho material que no incluí para no hacer este episodio mucho más largo de lo que resultó. Si tienes otra interpretación, déjalo en los comentarios, pero con algún argumento sólido, por favor. Conclusiones. Es claro que el mejor posicionado en este debate resultó Diego Rusarín, pero no solo por sus argumentos, su neurolenguaje fue simplemente mejor. Como lo mencioné a lo largo de todo el episodio, Carlos Master Muñoz se quedó anclado en una posición con connotaciones negativas. Los tobillos cruzados dentro de la silla están relacionados al rechazo de nuevas ideas, a la búsqueda de protección, a sensación de vulnerabilidad. Y aunque puede ser un comportamiento base o basal, o también puede ser por comodidad, está proyectando esto. Pero además, también mantuvo las manos en los genitales con los dedos entrecruzados. Este comportamiento está relacionado sobre todo con los mamíferos cuando están ante un macho alfa, cubriendo sus partes nobles, temerosos de una agresión y protegiendo la parte más sensible del cuerpo. En lugar de ser erguida, resultó estar contraída la mayor parte del debate, haciéndose más pequeño conforme iba pasando el mismo, tanto físicamente como metafóricamente. Sus dedos juntos expresan la inflexibilidad del pensamiento de Muñoz. Por su parte, Diego Rusarín también quedó anclado en todo el debate, prácticamente en la misma posición, pero esta tiene connotaciones más positivas, las manos abiertas, con movimientos amplios y lentos, comunicando autoridad y apertura
y emoción. Pocas veces dio signos no verbales de inseguridad o de ira contenida, lo que lo hace ser percibido más empático y seguro en sus argumentos. En definitiva, en comunicación no verbal, Rusarín ganó por mucho este debate. La misma apreciación la tuvo Mauricio Benoist. Donde Carlos nunca tuvo las herramientas de comunicación para poder voltear la comunicación y la estrategia. Y al contrario de Diego, siempre tuvo, en la comunicación, utilizó muchas técnicas que se estudian, que son preparadas, para poder voltear la comunicación. Preguntas poderosas, utilizó metamodelo, utilizó técnicas de sugestión, de lenguaje corporal. El lenguaje corporal de Carlos era de sometido y el de Diego era de sumisión, del que somete, ¿va? Del que tenía el poder. Entonces, desde el lenguaje corporal, Carlos no supo usar su estrategia de comunicación. Así que, ¡Charlie! Tan mal parado quedó Carlos Muñoz de este debate que decidió borrar su video de su canal de Carlos Muñoz de este debate. Neurotip: en un debate siempre muéstrate seguro. Tu neurolenguaje deberá transmitir esa seguridad y autocontrol. Evita poses como cruzar los brazos, pies y en especial los tobillos. Siempre mantente erguido y relajado, asiente con la cabeza y responde tus argumentos con cordialidad pero con convicción. Evidentemente, debes conocer el tema de que vas a hablar, pero con este Neurotips tendrás mucha empatía y más persuasión que tu oponente, que no tenga el superpoder del neurolenguaje. Si te gustó este video, dale me gusta y activa la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros episodios. Te invito por fin a una masterclass gratuita que ofreceré por tiempo limitado. ¿Este qué día tenemos? Este 26 de abril del 2021, donde te enseñaré los 7 principios para leer a las personas que utilizo en estos videos para saber interpretar el verdadero significado de lo que no te dicen por medio de la comunicación no verbal y su neurolenguaje. Es gratis y por tiempo limitado. Te dejo la liga aquí en abajo. Queda al pendiente de este canal y mis redes sociales para esta convocatoria, que tendrá un cupo límite. Con estos principios podrás leer la mente de las personas, o casi, conocer los verdaderos sentimientos de tus familiares, de tu pareja o de ti mismo o misma, y para que puedas saber con quién confiar y en quién no vale la pena depositar tu confianza, porque no lo merecen, y te puedas alejar de las personas que no valen la pena. Sígueme en mis redes sociales para que tengas neurotips diarios, recomendaciones de libros y otra información que te será de utilidad. Apoya este canal siendo Patreon para que pueda hacer videos más seguidos. Me pelean de por qué los hago tan espaciados, porque ya viste en mis videos anteriores que tengo un staff muy limitado y no hago videos tan seguido por eso. Suscríbete también a mi canal secundario, César Ceballos, Lenguaje Corporal, para también hacer contenido de los significados de varios neurolenguajes y signos no verbales vistos aquí. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y deseo que aumentes tu superpercepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más, mucha gente percibe que Carlos Muñoz tiene un gran problema de ego. Así lo señaló el mismo Diego Rusarín. Está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. Lo dijo el doctor Roche. Pues te voy a explicar dónde está el tema. El tema está en algo que se llama ego. Lo dije yo en este episodio que analicé a Muñoz en mayo del 2020. Muñoz falla en esta última al no crear empatía necesaria por su exagerado posicionamiento de gurú, que muchos perciben como inalcanzable y acaban rechazando su propuesta. El neurolenguaje de Carlos Muñoz es responsable de que sea percibido por muchas personas como arrogante, mamón, farol y con el ego muy inflado. Dime que Carlos Muñoz tiene el ego muy grande sin decir. ¿Te hablo? Sí. Ah, estaba abierto. ¿Por qué tan feliz, güey? Amigos, comenzamos este recorrido por las oficinas de Carlos Muñoz con eso que está ahí.